Formula One, the greatest competition. Cars designed and engineered by the brightest minds, driven to the edge and beyond by the world's chosen few. Teams rise and fall. Drivers come and go, but echoes of the past always remain. Competing in arenas that have stood the test of time, where glory and failure are separated by fractions, where victories are rescued from the jaws of defeat. This is where history is made. This is Formula One. Esto es Fórmula 1 2013. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Acá vamos a darle caña a este juegazo que lo tenía hace un tiempo y bueno, recién ahora lo probé. Estuve haciendo las pruebas a ver las diferencias que había con el 2012. La verdad que muy poca la diferencia que encontré. Lo único que hice fue, dentro del modo trayectoria, la prueba para nuevos pilotos, a ver si había alguna diferencia o no, pero muy poca, digamos. Y bueno, vamos a estar jugando la trayectoria. Acá me da varias escuderías porque a medida que vas avanzando en las pruebas para los pilotos, te va habilitando la escudería. Creo que hasta Lotus te da, pero no tenemos. No sé si tenés que sacar todos los tiempos en oro o no, pero bueno, vamos a jugar con Sahara. Sahara. Aquí comienza tu trayectoria profesional en la Fórmula 1. Vamos a echar un vistazo. Esta es la central. Conforme te muevas por el menú, la pantalla se irá actualizando. Si hace falta que revises una opción en concreto, aparecerá un icono encima de ella. A este correo electrónico te llegará la información más importante de la temporada. Compruébalo a menudo, ¿vale? En la parte superior está el calendario del Mundial. Como verás, algunas carreras tienen unos iconos que indican que ese fin de semana ocurrirá algo especial. Si quieres ver la descripción detallada de un circuito en concreto, solo tienes que seleccionarlo en el calendario y abrir la guía. Cuando se acerque el final de la temporada, es posible que recibas ofertas de otras escuderías. Todo dependerá de tu rendimiento en la pista, así que empléate a fondo en cada carrera si quieres ocupar un puesto de prestigio el año próximo. Esas son las funciones principales de la central del modo trayectoria. Antes de salir a la pista, échale un vistazo a todo. Hostia, pues gracias, tío. Bueno, creo que quedó bastante bien explicado todo lo que tenemos acá. No hay mucha diferencia, como dije antes, con el 2012.
savia nueva en la Fórmula 1. Bueno. Nunca entendí los iconos, como dijo el presentador, esas cuestiones principales o acontecimientos especiales en la carrera, pero vaya. Tampoco que me interesa mucho, ¿no? Manu Gómez, nos alegra tener en el equipo. Gabriela Castellano, este año haré las funciones de representante. Ah, bueno. Bueno, un montón de gente que no me interesa. Ahí vamos a ver qué. Arranca el Mundial de Fórmula 1. Vamos a hacer los periodos de tiempo y clasificación. ¿Quién igualará a Vettel? Y con ese auto, no sé, creo que cualquiera puede ganar el Mundial con ese auto de Vettel, ¿no? Ese monoplaza impresionante. No es por desacreditar a Vettel, me parece que es un pilotazo. Pero no sé si Raikkonen o Alonso tuviera ese monoplaza, Dios mío, ¿no? Bueno, como ven, por suerte hay mucho sol. Pues yo en lluvia soy malísimo. Malísimo. Hey, bueno, aquí tienes el box. Voy a enseñártelo. En tu monitor verás los datos más relevantes del fin de semana. Como comprobarás, la información disponible es muy útil. Échale un vistazo luego si quieres. Si quieres salir a pista, saltarte alguna sesión o saber cuáles son tus objetivos en cada momento, solo tienes que hablar conmigo. Bueno. Tengo que ir al baño. A ver. Agresivo. Bueno, salgamos a pista, a ver qué onda. Objetivos. Mejora el tiempo objetivo a lo largo de 3 vueltas con el tanque poco cargado y sin activar el scar. Bueno. Vamos a rodar un poco. Los neumáticos mucho más acentuados que en el 2012. Es decir, se gasta más rápido y comienza a derrapar por todos lados. No.
Bueno, no me voy a detener mucho en esto. A ver cómo hago para... repetición instantánea, opciones... No. Sin decisión, volver al box. Presiona todo el 4. Bueno, no voy a esperar mucho con un Sahara. Igual fue una vuelta bastante chota. ¿21? Para complicado, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Clasificación? De lanzar más rápido, que yo quiero correr la carrera. Down.
ni siquiera configuré la... Estaba pensando que no configuré las vueltas del estudio. Has caído hasta la sexta fila de la parrilla, undécima posición. Bueno, esperemos. Bueno, mejoramos bastante. Creo que esa es una buena posición para el Sahara. Todo listo y preparado. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poco en la carrera el pésimo tiempo de clasificación que hicimos y vuelvo. Y ver si nos podemos aproximar un poco a nuestro compañero de equipo que 5 puestos de diferencia. Ese Grosjean ya está.
Mierda, le tengo a Raikkonen en atrás. Sería un momento que voy a tener que dejar que pase porque me está presionando demasiado, me está haciendo
molestando, concentrándome. Y si sigue así, y yo defendiéndome, voy a terminar viendo de pista, ¿no? Hecho todas tus paradas, así que cuida las gomas. ¿Y si ese dónde salió? Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse. Está exprimiendo el motor al máximo. Thank you.
ha hecho vuelta rápida. Eso de los flashbacks, porque a veces por una cosita puede ser a perder todo, ¿eh?
que Pérez, que empieza a perder rueda. Temperatura óptima en los frenos. Bien, sí señores, hemos logrado el objetivo. Bien hecho, la verdad que fue... algunos puntos. Sí, sí, la verdad que fue una carrera bastante sufrida donde Kimi Raikkonen 12. Ocupas el séptimo puesto del...